Buenas noches, mis queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos. Ya llevamos varios domingos reuniéndonos a este horario y nos gozamos que cada día podemos ver caras nuevas, cada domingo podemos ver caras nuevas, cada domingo podemos ir avanzando eh, también en la lectura y en el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Siguiendo con los domingos anteriores vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre Santo. Porque tú eres un Dios de amor que nos rescató, que nos perdonó, que nos liberó, Señor. Y te damos gracias también por hermanos maravillosos como este apóstol Juan que nos han dejado esta enseñanza. Abre nuestros ojos también hoy día, Señor, para que podamos comprender y para que podamos aplicar a nuestras vidas. En tu santo nombre, amén. Bueno, hermanos, como les dije anteriormente, estamos navegando por la carta de Juan y. Si hoy podríamos poner un, un título a, a, al mensaje de hoy, tendríamos que decir: Hemos vencido al maligno. Eh, el apóstol Juan nos habla eh, de que los cristianos, eh, ubiquémonos con los cristianos, ellos están viviendo en lo que se podría decir eh, lo, los últimos días o los últimos años del primer siglo de la, de la era moderna, ¿cierto? Y como habíamos dicho en domingo anteriores, en aquella época, ya. Habían entrado doctrinas falsas a la iglesia y una de las más poderosas, una de las más fuertes era la de los gnósticos. Estos gnósticos eran personas intelectuales que se, se autoproclamaban con un conocimiento superior y constantemente Juan tiene que estar eh, confrontando esta doctrina falsa. Por eso es que habíamos visto que estos gnósticos decían que menospreciaban al hermano en el sentido de que lo miraban en menos porque no tenía conocimiento que ellos tenían. No, no, no tenían la iniciación académica que ellos tenían. Eh, decían que andaban como Jesús anduvo, pero verdaderamente no era así. Entonces, ahora Juan como que hace un paréntesis en estas exhortaciones y nos da como un refrigerio espiritual y nos invita hoy día a estudiar eh, verdades maravillosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, saber, hermanos, saber nosotros que nuestros pecados han sido perdonados. Pero saberlo con una convicción tal que nos lleva a vivir de esa manera. Dice que hemos conocido al Padre y que hemos conocido evidentemente al Hijo Jesucristo. Y hemos vencido a Satanás, nos dice en el versículo 14, por medio de la palabra de Dios. Tanto los jóvenes como los mayores avanzamos en alabanza, avanzamos hacia la comunión. Pero antes, el, eh, Juan como pastor, como anciano... Y como habíamos dicho antes, él puede dirigirse a todos los grupos etarios, pero acá eh, no entendamos que Juan se está dirigiendo a ellos como una edad cronológica. Cuando está hablando de los hijitos o de los niños, que habla más adelante. La palabra que usa en el versículo 14 es niños, como pai, cuando dice paidagogo, el que educa al niño, al, al, pai, al, al pequeño. ¿ya? Entonces él habla de los niños espirituales, habla de los jóvenes espirituales, y habla de los padres espirituales. Entonces tenemos que entender que en la iglesia van a haber niños, van a haber jóvenes y van a haber padres espirituales. Entendiendo que los padres espirituales también son aquellas personas que llevamos más años en el Evangelio y que por lo general también somos los que en edad somos más avanzados también, somos más, más viejos, ¿ya? Aunque no es excluyente porque una persona puede haber llegado a conocer al Señor siendo de avanzada edad y pasa a ser un niño espiritual, ¿ya?, entonces acá el apóstol Juan eh, separa estas tres categorías, pero no en forma cronológica, sino que para una forma de enseñanza que la Biblia también tiene, habla de niños, habla de jóvenes y habla de padres o adultos, los que ya han recorrido el camino. Y así es como el apóstol Pablo dice también, él se detiene y dice, os escribo. Cuando él usa estas palabras, os escribo, que hemos visto antes también. Si ustedes se fijan ahí en el versículo 12, dice, os escribo a vosotros, pero lo ha usado antes. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice: Hijito mío, estas cosas os escribo. Después, en el versículo 7, dice: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. En el versículo 8, dice: Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento. Ocurre que Juan está tan preocupado de lo que él diga, que lo que él dice, de traspasar su experiencia de vida como padre espiritual, de que. Si yo lo converso, si yo se los digo, como dicen, las palabras se las lleva el viento, va a quedar en alguna parte, pero necesito que se escriba para que se guarde, para que se conserve. Y hermanos, gloria a Dios, porque esta palabra que se escribió, se conservó y la podemos disfrutar hoy como hijos de Dios y una bendición para nosotros. Amén. Entonces el apóstol se preocupa de eso y como habíamos dicho antes, es tan didáctico. Y parece majadero, pero es tan seguro para nosotros que repita las cosas. O se escribo en el versículo 1, o se escribo en el versículo 7, o se escribo en el versículo 8. Y de nuevo en el 12 dice: O se escribo. Para que nos quede firme, para que nos quede claro, para que nos quede seguro. ¿Ok? Entonces, como dij dijimos: ¿Por qué escribe estas cosas? Porque hemos perdonado nuestros pecados, como dijimos, ¿cierto? Porque hemos conocido a Dios y porque hemos vencido al maligno. Los miembros de la iglesia, hermano pueden llegar a olvidarse de repente. Por eso es tan necesario que, que el apóstol nos diga, os escribo, os escribo, os escribo, queridos hijos. Entonces, al hacer esta apelación, dice, queridos hijos, el, habíamos dicho que este apóstol, eh, ya anciano, realmente no, no es bueno especular, pero se cree que Juan a esta, a esta altura ya debe haber tenido alrededor de unos 90 años, por lo menos cosa que no era menor para aquella época, porque en aquella época la gente vivía muy poco. Entonces, por el amor de Dios, por milagro de Dios, Juan estaba ahí siendo un anciano. La gente a esa edad lo más probable es que ya había muerto. Él era quizás de los pocos de su contemporáneo, y de hecho era el último apóstol. Fue el último en que murió fue Juan. No, no, no hubo uno que murió después que él. Entonces... Vamos a ir analizando estas diferentes etapas de las que nos habla el apóstol y Juan nos escribe para animarnos, para animarnos hermano, porque había estado exhortando, exhortando, que cuidado, que la luz, que andemos en luz, que pasemos de las tinieblas, que pidamos perdón, que nos reconciliemos con Dios y ahora nos viene a dar un paréntesis, un mensaje de aliento y nos dice, los hijos de Dios hemos vencido al maligno. Eso es lo que nos está diciendo hoy. Los hijos de Dios hemos vencido al maligno. ¿Cómo llegamos a tener la victoria sobre el maligno? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegamos a tener esa victoria? Bueno, los hijos de Dios tenemos garantía de nuestra victoria basada en acciones que el Señor ha tomado a nuestro favor. Dios mismo tomó acciones a favor nuestro para garantizarnos la victoria. Primero, dice, nuestros pecados han sido perdonados. Versículo 12 dice, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aquí, cuando habla de hijitos, en esta categoría, en esta, primer, en esta primera parte de hijitos, entramos todos. Los lo jóvenes, los lo jo, lo jovencitos, los más niños y los más viejos también entramos. Porque él habla de hijitos, habla de hijos espirituales. Entonces, él por eso dice: Hijitos, os escribo a vosotros porque sus pecados han sido perdonados. Hermano, no hay nada más importante, no hay nada más hermoso, ni no nada más grande. Para el ser humano que escuchar estas palabras del señor jesús tus pecados han sido perdonados muchas veces estamos tan preocupados a veces por nuestra familia lo que los, los que los que tenemos hijos ya mayores cómo le va a ir en la vida que es esto a veces el, el tema laboral de los hijos a veces tantas cosas que nos preocupan y nos angustian y, y es verdad que como padre nos vamos a preocupar pero la preocupación más grande de juan y lo más hermoso que escribe él dice Nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el primer punto que desarrolla Juan en esta carta. En estos versículos dice, nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo más hermoso, es lo más grande. Para poder entender esta verdad, vamos a ir desarrollándola, como les dije antes, y vamos a ir a, lo, a los evangelios también. Vamos a Lucas. Lucas 24. Aquí estamos en una cena preciosa, maravillosa, y donde Jesús se aparece a los discípulos, ¿cierto? Y en el versículo 47 Jesús les dice, y que se predicase su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermano, esto es tan importante, lo que acabamos de leer, porque dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hoy en día, y no es la intención hablar mal de nadie, pero hoy en día, desde hace un tiempo que comenzó a predicarse un evangelio distinto, el único evangelio que vino a predicar Jesucristo es del arrepentimiento y el perdón de pecados. Es verdad que Dios nos ama, es verdad que envió a su Hijo a morir. Es verdad que, 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 que lo dio un sacrificio por nosotros, es verdad que Jesús se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Pero lo más importante es el perdón de pecados, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Si no hay arrepentimiento, si no hay fe en Jesucristo, vamos al infierno. Hermanos, muchas veces algunos predicadores ni siquiera usan esta palabra infierno porque puede parecer contraproducente para la gente. Pero es, es lo que está en la Biblia. La Biblia habla de que hay un Hades. Y ese Hades es como una prisión preventiva. Porque el infierno verdadero empieza después del gran juicio del trono blanco. ¿Dónde va a ir Satanás? Es un lugar que Dios preparó para Satanás, no para sus hijos, no para nosotros, no para su creación. Por eso es tan importante cuando el apóstol Juan dice que vuestros pecados han sido perdonados. Esa es la primera gran verdad. Hermano, vamos ahí, vamos al libro de Hechos. Porque esto que dijo Jesús es lo que ocurre en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Vamos a Hechos 13. Pablo y Bernabé en Antioquía predicando del Evangelio de Jesucristo. Y ellos predican el Evangelio que enseñó Juan, perdón, que enseñó el propio apóstol y que también le recibieron del Señor Jesucristo, y que dice así, Juan, perdón, Lucas 24, 47, dice así, ah, perdón, me voy atrás, Hechos 13, 38, ya, volvamos a Hechos 13, ya, aún, aún estoy desenchufado, ya. Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Entonces, ¿qué predicó Pablo? ¿Qué predicó Bernabé? ¿Qué predicó Pedro? El perdón de pecado. Dice que Pedro, cuando el, el gran, el, la gran prédica de Pedro en, en Hechos capítulo 2, dice que arrepiéntanse y bautícese. Eso fue lo que predicó Pedro. Entonces, hermano, cuando después el apóstol Pablo de enseña, dice si alguien anunciar un evangelio diferente, sea anatema. Cualquier evangelio diferente a eso es anatema o es maldito. El perdón de pecado. Por eso es que, hermanos, hay tanto Hijo de Dios que vive amargado que vive frustrado. Si lo más maravilloso es que perdono, perdonó nuestros pecados, que nos hace andar en novedad de vida. Decíamos en los primeros estudios de, de la epístola que somos nueva criatura, que el Señor ya no se acuerda de eso, que Satanás te trae a la mente y te lo va a traer día a día. Decíamos que eran los dardos del maligno, que tenemos que estar siempre preparados. Sigamos avanzando, hermano. Hay otro pasaje precioso que está en Marcos. Vamos a Marcos, volvamos al Evangelio. Mateo, Marcos, vamos a ver capítulo 2 de Marcos. Acá hay un pasaje maravilloso. Voy a leer los primeros versículos de, de, del, del capítulo 2 de Marcos. Llegaron hasta allá y dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y yo que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, dice que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hicieron un hoyo en el techo de la casa. Lo bajaron. ¿Cierto? ¿Me siguen? Y al ver Jesús, versículo 5, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Quizás frustrante para algunos. Ellos esperaban que Jesús sanara al paralítico, pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que reviste eso en la sanidad mental del Hijo de Dios? Tus pecados te son perdonados. Y después, en la primera epístola de Juan que acabamos de leer y que vimos en domingo anterior, dice, y si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, ¿cierto? ¿Quién murió por nosotros? Y dice que Jesús es nuestro abogado, quien está al lado del Padre intercediendo por nosotros, si alguno hubiere pecado. Entonces, hermanos, que Satanás no nos enrede con eso. Como decíamos antes, la oveja de Dios puede caer en el lodo, pero no se revuelca en el lodo. Y sigue avanzando. Ah, y para no dejar la, la historia incompleta del paralítico, porque, porque lo, después los fariseos dijeron: Ya, bueno, perdonó pecado. Este, ¿Quién se cree que acaso se cree Dios? Entonces, ahí en el versículo 11 de, de Marcos, capítulo 2, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho. Vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Hermano, ¿se fijan la importancia que le da el Señor y el apóstol al hecho de que nuestros pecados han sido perdonados? ¿O no se recuerdan las palabras de Jesús cuando dice: Mejor es que entres tuertos? Que te falte un ojo al reino de los cielos, a que todo tu cuerpo sea lanzado al lago de fuego. Eso es lo que está enseñando Jesús acá con el paralítico. Él hace primero el milagro de perdonar pecado, porque es un milagro. El milagro más grande que ocurrió en tu vida y en mi vida es que el Señor nos perdonó. Y que nos hizo útiles para el ministerio. Ese es el milagro, hermanos. Hay otro pasaje hermoso también que está en Lucas 7, volvemos un poquito más allá, Lucas capítulo 7. Eh, vamos a los últimos versículos, ahí al 48 más o menos, Lucas 7, 48. Jesús está en la casa de un fariseo que se llama Simón, de pronto irrumpe a la casa del fariseo una mujer que no había sido invitada y que dicen era pecadora. Entonces ellos empiezan como a murmurar entre ellos, ¿quién es Jesús? ¿Cómo? No sabe qué tipo de mujer es, porque la mujer entra y se irrumpe en el lugar y empieza a lavar los pies de Jesús y lo secaba, dice, con sus cabellos. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, nuevamente dice, ¿y quién es este que perdona pecados? Y después le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Es lo mismo que repite Pedro. Arrepiéntete y cree. Tus pecados te son perdonados. Hermano, soy majadero en esto. Sigo en esto porque es lo que quiere el apóstol, que entendamos, que entendamos y que vivamos esa realidad. Tus pecados fueron perdonados y no aceptes, no dejes que Satanás juegue contigo. Que te haga dudar de tu salvación, que te haga dudar. Cristo vino a morir una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Porque si ustedes, si seguimos, volvemos a 1 Juan, capítulo 2, dice, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Ni siquiera dice por Jesús, por su nombre. Porque al decir por su nombre incluye la obra redentora de Cristo. Por su nombre, por el redentor. El término nombre no es una designación, es una revelación del Hijo de Dios en nosotros, de la obra de Cristo en nosotros. Fíjense que al decir por su nombre, lo mismo que ahí en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es su nombre. En el capítulo 2, como habíamos dicho antes, hijitos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, dice, tenemos abogado con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. En el capítulo 4, 1 Juan, capítulo 4, allá llegaremos para verlo en profundidad, pero por ahora detengamos en 1 Juan 4, 10, Dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene esto, porque alguien por ahí. Quizá algún escritor, ustedes van a tomar qué es pecado, cómo define pecado, Cerrar al blanco, separación de Dios, violar la ley, hermanos, si, si tenemos que entender lo que significa el pecado, es el infierno mismo. Por eso es que Dios envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados, para, dice, tener la expiación, que era la reconciliación con Dios. Los invito a cada uno de ustedes y yo también a confiar y a creerle a Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. Vivamos esta realidad, vivamos de esta manera. Nuestros pecados fueron perdonados. Y esta es una bendición, hermano, es una fuente de gozo para nosotros. Esta es la realidad. Dios nos perdonó, Dios nos amó y envió a su Hijo en sacrificio por nosotros. Mira, en 1 Corintios 10, vamos a ir a 1 Corintios 10, un poco más atrás. 1 Corintios 10. Entonces cuando empezamos a entender esto, de que Jesús vino, que murió por nuestros pecados, necesariamente nos va a llevar a una vida victoriosa. Necesariamente vamos a empezar a vivir de otra manera. Que mis cargas las llevó Cristo, que las clavó en la cruz, las empezamos a hacer vida. Primera Corintios 10:31 dice así, si puedes coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, ahora todo lo que debemos hacer es para la gloria de Dios. Pero la verdad de las cosas es que no es así. Yo no le puedo contar esto a una persona que no es un hijo de Dios, porque Él no hace nada para la gloria de Dios. Nosotros éramos abominables a Dios, porque nada hacíamos para la gloria de Dios. Jesús mismo se hizo abominable a Dios. Sí, hermano, dice que en Primera Corintios, no lo busquen ahí, dice, "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que para que para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él." Primera Corintios 5:21, si alguno quiere anotar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesús mismo se hizo abominable por nosotros. Nosotros violamos la naturaleza, rompimos las leyes de la creación, hicimos todo mal. Por eso fue tan necesario, hermano, aquí no bastaron ni los sacrificios, ni los corderos, ni la sangre derramada de todos esos animales del antiguo pacto. Nada de eso fue suficiente. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Por eso hablábamos antes. Es la propiciación por nuestros pecados. Todo esto se lo repito, se lo vuelvo a repetir, para que vivamos con esta convicción. Hermano, qué amor tan grande el que Dios nos tiene. Dios nos amó primero. Envió a su Hijo. Entonces cuando, cuando enseñamos... Un evangelio. Cuando predicamos el evangelio, tenemos que predicar el perdón de pecados y tenemos que predicar el arrepentimiento. No solamente decirle a la gente, Dios te ama tal como eres. Dios no te cuestiona, Dios no te critica. No, Dios no te ama como eres. Dios quiere que cambie, Dios quiere que te arrepiente, Dios quiere que le pidas perdón. Y una vez que ese milagro ha ocurrido en tu vida y en mi vida, podemos decir... Como, como el apóstol Pablo, he luchado la buena batalla, he guardado la fe. Está para mí guardada la corona que Dios tiene para todos los que aman suerte. ¿Cierto? Amén, hermano. Entonces, según 1 Corintios 5:21, tenemos una nueva posición en Cristo. Dios nos ve de otra manera. Hermano, por favor, lo que nos pasa muchas veces es que no nos vemos como Dios nos ve. Cuando Pablo le escribe a los colescenses, le dice... A los amados hermanos que están en Cristo Jesús, dice. A los santos y fieles hermanos que están en Cristo Jesús. Y después tiene que corregir doctrina, tiene que corregir conducta. Pero a los ojos de Dios somos santos y fieles. Por eso, esta nueva posición que tenemos en Cristo, porque hemos pasado de condenado a libre, de bastardo a hijo de Dios, de Satanás a Cristo. Esa es la realidad, hermano. Por eso yo ahora tengo que tomar decisiones en mi vida de cómo voy a vivir. Segundo a Timoteo, un poco, un poco más adelante, segunda Timoteo dice así. Segunda Timoteo 2.4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos está enseñando acá? Dice que. Cristo nos tomó por soldado, pero ninguno que milita, ninguno que está en el ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida, se enreda en los afanes de la vida. Cristo nos reclutó y después de reclutarnos, nos vamos a enredar en las cosas de la vida, no, hermanos. Dios nos reclutó, Dios nos reclutó para que vivamos, para que andemos como él anduvo, decíamos el domingo, para que andemos como él anduvo. Porque la, dice que las tinieblas van pasando y la luz alumbra ya. Entonces, este paréntesis que hace Juan, este paréntesis de exhortaciones que viene a animarnos, que viene a darnos victoria, dice: vivamos una vida de acuerdo a lo que somos. Y podemos ver el segundo, el segundo bloque, el segundo tema que desarrolla Juan acá, que dice: porque habéis conocido al Padre. Eso dice, ¿no? Vamos nuevamente a primera de Juan. ¿Qué dice? Versículo 13. Primera Juan 2,13 os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque conocéis al que es desde el principio. Es decir, dice que nos escribe a nosotros porque lo hemos conocido desde el principio. el versículo 14 repite lo mismo. Dice que no. Entonces nos da una segunda bendición. Porque habéis conocido al Padre. Y lo conocemos desde el principio. Acá, como les dije antes, cuando hablamos de hijitos, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de padres, no estamos hablando en términos de edades, de tiempo, de años, de cantidad de años que una persona tenga en su cuerpo. Estamos hablando de etapas de la vida de un hijo de Dios. Un niño es aquel que necesita ser cuidado, ser protegido. Un joven ya tiene cierta libertad, un joven puede tomar ciertas decisiones. Pero debes también tener un sabio o un, un hombre que lo guíe, un, su padre, un algún hermano de la iglesia mayor, alguien, pedir un consejo sabio, porque se necesita que caminemos de esa manera. ¿Recuerdan que, que el apóstol Pablo desechó a Juan Marcos? Porque en el primer viaje misionero salieron, tomaron un barco, llegaron a un puerto que se llama Perge, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Juan Marco? Dijo: Yo me regreso. Hacía mucho frío, tenía hambre, echó de menos la mamá, no sé. Se volvió a Jerusalén. Y cuando viene el segundo viaje misionero, Pablo dice: No quiero nada con Juan Marco. No va con nosotros. Dice que a tal punto llegó la discusión con Bernabé que se pelearon. Pablo tomó a otros hermanos y se fue. De nuevo volvió al Mediterráneo, sin embargo, Bernabé tomó a Juan Marco, que era su sobrino, y lo llevó a Arabia, dice. Fueron a predicar a otros lados. Y después, al final de sus días, cuando le escribe a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: Mándame o envíame a Juan Marco porque me es útil para el ministerio. Es decir, Bernabé, que, que, que la traducción de, de, de su nombre es. Eh, como algo así como un hijo de consolación, un consolador, ¿ya? trabajó en la vida de Juan Marco al punto que Pablo, que después que lo rechazó, tuvo que reconocer que le era útil para el ministerio. Y vemos un proceso en la vida de Juan Marco, producto del trabajo de un padre espiritual en él, que fue Bernabé. Juan Marcos escribió el que Evangelio de Marcos, para los que no saben. Él escribió el Evangelio de Marcos. El mismo Juan Marcos que, que, que desertó en el primer viaje misionero fue el mismo que después escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, la obra que puede hacer un padre espiritual es importante. El apóstol Pablo también dice en otros pasajes, no quiero que busquemos para no demorarnos tanto, que las mujeres mayores aconsejen a las jovencitas. Es labor de las mujeres mayores, hermanas, jóvenes, recién casadas o que llevan pocos años en el matrimonio, no porque sea cristiano, no van a haber problemas, van a haber problemas. No hay mejor consejo que la mujer que ya pasó por todo eso. No te ahogues, no te ahogues en tu dolor, en lo que estás pasando, recibe consejo, busca consejo. Muchas veces, los que somos más viejos, ya lo digo nomás porque somos más viejos, ¿ya? podemos aconsejar evidentemente por la palabra, a través de la palabra, pero también hay una experiencia personal de vida de lo que Dios ha hecho en nosotros. Los que somos más viejos sufrimos también por algún hijo enfermo. Y no hallábamos qué hacer y estábamos vueltos locos. ¿Y cuántas veces tuvimos que doblar nuestras rodillas? O por la esposa enferma o la esposa por su esposo enfermo. Muchos de nuestros hermanos han tenido que ver partir a un hijo. Qué dolor más grande. Entonces ese, esa persona evidentemente que te puede aconsejar. Ya los padres de nosotros están partiendo de este mundo. Muchos ya se han ido. Entonces, el consejo que está ahí de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, a la luz de la Escritura, es válido, hermano, no lo desprecien. Los jóvenes tienen mucha fuerza, dice acá. Hay fuerza en ellos. Tienen el valor, tienen el coraje. Pero muchas veces falta ese camino. Y no estoy hablando... Porque cuando todos somos, todos los que ya somos más viejos, fuimos jóvenes. Y cuando uno es joven es vanidoso también, ¿cierto? Cree que le gana al mundo. Pero hermano, nosotros que ya hemos pasado por tantas cosas, sabemos, uno lo mira y sabe por dónde va, sabe cómo se va a caer, sabe lo que le va a pasar. Si no hace caso, le pasa. Pero nadie quiere eso, hermano. Si eres joven. Busca una mujer mayor que te pueda aconsejar, que te pueda aconsejar sabiamente, que te pueda ayudar. Esa es la labor del Padre, porque dice, porque vosotros habéis conocido al maligno, perdón, porque vosotros habéis conocido al Padre y habéis vencido al maligno. Tú vences al maligno cuando pasas por pruebas. ¿O no dice Santiago que después que ha soportado la prueba le llega la corona? Porque venció al maligno. Hermano, en Primera de Juan, volvamos a los primer, al primer capítulo, a los primeros versículos, dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está hablando su propia experiencia personal. Él vivió con Jesús, él comió con Jesús, él estuvo ahí en la resurrección, él estuvo en la cruz. Él estuvo cuando Jesús fue tomado y fue llevado a los cielos. Juan vio todo, Juan lo tocó. Pero nosotros, los más viejos, al igual que los más jóvenes, igual que los niños, hemos tenido experiencias personales con Dios. Igual que Juan, lo hemos tocado, lo hemos visto. Como dije antes, cuando hay un niño enfermo, cuando llega una enfermedad, cuando llega un problema económico, cuando hay problemas laborales, cuando en el trabajo nada funciona, cuando las cosas no se dan, es la prueba. Es la prueba. Pero nosotros hemos conocido, dice, al que es desde el principio. Vamos al Salmo 93. Me gustan mucho los salmos porque. Salmo 93, le dije. Salmo 93, vamos a ver. Salmo 93, versículo 2. Dice así. Voy a leer el 1 y el 2 porque hermoso el 1 también. ¿no? Dice Salmo 93, el 1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ceñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces: tú eres eternamente. Tú eres eternamente. Eso es lo que dice el salmista: tú eres eternamente. Nosotros hemos conocido al Dios que es eternamente. Dice. Hay otra versión que dice, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad, desde siempre tú eres Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído, ese es el Dios al que nosotros seguimos. Primera Timoteo, primera Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Capítulo 1, Primera Timoteo, capítulo 1, dice así. Versículo 17. Por tanto, dice, Primera Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios en el que hemos creído, hermanos. Entonces... Vamos más adelante, 1 Timoteo 6, 16, dice ahí, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inasequible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio espeterno. Amén. Hermanos, hermanos mayores, nosotros hemos conocido al Padre. Nosotros hemos tenido al Padre al lado nuestro en los momentos difíciles. Nosotros hemos vivido cosas que los más jóvenes no han vivido. Por eso es que es importante que seamos, no voy a decir un referente para ello, pero sí si un apoyo en un momento de aflicción, en un momento de angustia. Porque todos nosotros, de una forma o de otra, Hemos tenido experiencias con Dios. Y lo, cuando hablo de experiencia, no, no quiero que me malinterpreten de cosas así, eh, eh, así como media extrañas. No, no. De, de que se me apareció un ángel. No, no estoy hablando de eso, hermano. Estoy haber, hablando de haber pasado por pruebas, experiencias de vida. En la prueba, el Señor nos protegió, el Señor nos cuidó. Porque cuando creíste que todo se iba por la borda, el Señor te, sac te sacó. Cuando creíste que estabas colapsado, el Señor te levantó. Y esa confianza, hermano, por eso que cuando algunos dicen después de los 50 años recién se empieza a vivir, <laughs> puede ser porque después de los 50 años uno recién se empieza a dar cuenta que, que Dios estuvo conmigo desde cuando tenía 5 años, o bueno, estuvo desde siempre, pero yo empiezo a acordarme de cosas de cuando estuvo en 5 años, ¿ya? Que Dios estuvo ahí, Dios estuvo contigo, Dios te cuidó. Dios te cuidó desde antes que te bautizaras, desde antes que creyeras, desde antes que levantaras tu mano, desde antes que hicieras la oración de fe. Ya Dios te cuidó, ¿sabes por qué? Porque Dios te cogió antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, Dios nos protegió en la vida anterior. Decimos: el Señor me cuidó. Mira, y si me hubiese muerto cuando andaba a no sé cuántos kilómetros por hora, no en el mejor estado. Dios te cuidó que Dios tenía una mujer para ti, porque Dios tenía una familia para ti, porque Dios quería algo hermoso para ti. Por eso, hermanos, el apóstol hace un paréntesis en la primera epístola aquí y nos dice, tenemos la victoria. Porque habéis conocido al Padre, porque lo conocemos desde siempre. Y a los jóvenes, finalmente les escribe en los versículos, volvamos, perdón, a 1 Juan, capítulo 13 y 14, en los dos, perdón, 1 Juan 2, los versículos 13 y 14, le escribe a los jóvenes igual. También les escribe dos veces y le dice: En el versículo 13 al final, dice: Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre. Versículo 14 al final dice: Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Como les dije antes. Esto de jóvenes no, no, no es tema de edad, no, no es aquel que, que aún no tiene una, una, una edad cronológica. El apóstol está hablando de aquellos hermanos que también coincidentemente son aquellos que son más jóvenes. Han vencido al maligno. Eso es lo que a nosotros nos deja ver el consejo del apóstol. Tenemos la victoria, que es nuestro tercer punto. Que el apóstol Juan nos enseña acá. Tenemos la victoria. Dice, leamos de nuevo: Os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es decir, tenemos la victoria. Hay un viejo himno que dice: Ya tengo la victoria. Ya tengo la victoria. Porque. El Señor con su sangre me salvó. Ya tengo la victoria. Tenemos la victoria. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Andar victoriosos, así, victoriosos. Porque tenemos la victoria. Que Satanás no venga a tu mente. Tú tienes la victoria en Cristo, por la palabra. Los jóvenes tienen la victoria. Los jóvenes son fuertes. Los jóvenes representan a aquellas personas también en nuestra iglesia. A las cuales algún día, en algún momento, nosotros los mayores les vamos a pasar la antorcha o, o ¿cómo se llama el testimonio? En, la, en esta posta de la vida. Porque son fuertes, porque han vencido al maligno. Ellos son jóvenes, no son niños. Ellos ya no pueden ser engañados por Satanás. Son jóvenes porque son fuertes, porque han vencido. Un niño puede ser engañado por Satanás. Los jóvenes ya no son engañados por Satanás. Tienen la victoria, hermanos. Pero esta victoria y esta fuerza no solo es física, es espiritual. Vamos a Efesios, a Efesios capítulo 6. Versículo 10 dice ahí, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el consejo del apóstol Pablo es fortalecernos en el poder de su fuerza. Los jóvenes, si quieren ser fuertes, tienen que fortalecerse en el Señor. Hermano, Satanás está derrotado. Satanás perdió. Satanás no ganó la batalla. Fíjense lo siguiente, volvamos a Primera de Juan, que en nuestro texto. Guía, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, más adelante lo, lo vamos a ver cuando ya veamos el capítulo 5, por ahí, lo que significa eso en profundidad, pero para aclarar el, el, el apóstol Juan hace una diferencia entre practicar el pecado y en caer en pecado dice que nosotros no vivimos en pecado, ni practicamos el pecado pero si alguno cayera, dice, tenemos a nuestro abogado, Jesucristo el justo pero el que practica, que es otra cosa, que es una forma de vida, el cristiano no tiene como forma de vida el pecado, no practica el pecado, me sigue la idea se va a desarrollar más adelante cuando, cuando desarrollemos ese tema. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, tenemos la victoria porque Jesús triunfó en la cruz. Dice que Él deshizo las obras del diablo. Entonces, los dardos del maligno que decimos siempre ya no nos pueden hacer daño. Pero hermanos, lo que también el apóstol siempre nos exhorta a decir: ¿Estáis en la fe? ¿Estáis en la fe? Examinad, examinaos a vosotros mismos. Pero si estamos en la fe y estamos viviendo una vida paupérrima, por decirlo así, espiritualmente, sin ganas, desanimados, sin ánimo, es porque muchas veces no entendemos el evangelio de Jesucristo. El Evangelio son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Las buenas nuevas es que nuestros pecados han sido perdonados y que el Señor nos rescató de donde íbamos. Por eso es que algún día el Señor nunca a ninguno de sus hijos los va a rechazar. Y cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad, habla para aquellos que nunca se arrepintieron, que hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, pero nunca pasaron por la cruz de Cristo. Tenemos la victoria, hermano, tenemos la victoria. Hay un pasaje muy hermoso también que me, gusta que, me gustaría que lo leyéramos, que está en, en Colosenses, capítulo 2. Dice así, de cerca de la obra del Señor Jesucristo, y despojando a los principados, habla de Cristo, y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz entonces Jesucristo venció en la cruz cuando el apóstol Pedro quiso decirle a Jesús que no fuera a la cruz recuerden cuando Jesús dice es necesario que vaya a Jerusalén porque debo padecer ante, el, ante, el, ante los sacerdotes, ante el concilio y debo ser crucificado y Pedro le dice Señor que ni tal acontezca no permitiremos que eso pase. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque estaba impidiendo que Jesús hiciera esto. Jesús derrotó, dice que clavó en la cruz todos los decretos que no eran contrarios. Había un decreto, había una sentencia de muerte contra nosotros. Jesús lo limpió de todo pecado. Nosotros, hermanos, debemos vivir una victoria. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan. Hemos leído varios pasajes hoy día. ¿eh? ¿Les gusta eso, no? O mucho. Juan capítulo 16, versículo 33, dice así: Juan 16, 33. Dice, Jesús le dice a sus, a, a sus discípulos, ya en, lo ultim, en los últimos días acá, le dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted le cree al Señor Jesucristo? Cristo dijo que él venció al mundo. Él dice: No, no, él no nos miente, dice, dice, lo he hablado para que en mí tenga. Dice en el mundo tendré aflicción. Él no nos dice que va a ser un mundo color de rosa. Dice que vamos a tener aflicción. Pero Él habla estas cosas para que tengamos paz. Él dice que vamos a tener aflicción. Que nos habla estas cosas para que tengamos paz. Pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Él nos habla de la aflicción. Que padece cada hijo de Dios. Muchas veces los padres se esfuerzan porque su hijo no pase esto, no pase lo otro. Hermano, cada generación tiene que pagar su precio en lo espiritual y también en lo del mundo. No pretendas que tu hijo no va a pagar un precio. Todos nuestros hijos van a tener que pagar su precio. Cada uno a su manera, cada uno en el plan de Dios. Pero cada uno de nuestros hijos va a tener un costo en la vida. Y muchas veces la sobreprotección de los hijos hace que ellos no paguen el costo. Y sea peor que si lo hubiésemos. Enseñado a que paguen el costo. ¿Me entiendes? Pero ¿cuál es nuestra confianza? Que Jesús venció al mundo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. La próxima semana vamos a hablar del mundo, de lo que es el mundo. Por ahora podemos adelantar algunas cosas nomás, pero por ahora puedo decirles lo siguiente. Por ejemplo, cuando Jesús venció a Satanás, es lo mismo que cuando Goliat venció a David, eh, David venció a Goliat. El trato era, dijo Goliat, si yo gano la pelea, no, ustedes se rinden a nosotros y se someten. Si ustedes ganan, nos sometemos. ¿Y qué, qué hicieron los filisteos después que David venció a Goliat? Huyeron. Satanás nunca cumple su palabra, hermano. No le creas. Para desde las tinieblas atacar. Huyeron, huyeron todos. Entonces, hermano, estamos ya diciendo que el joven ha vencido al mundo recordemos ese antiguo pasaje que enseñaba la maestra de escuela dominical que decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra ¿cierto? Salmo 119, 9 eso es verdad hermano hemos sido perdonados, conocemos a Dios y hemos pasado hemos vencido al maligno hay tantos pasajes hermosos que podemos recordar como el Salmo 23 donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando vienen los momentos de angustia, no hay nada más hermoso que leer el Salmo 23. Apréndaselo de memoria, hermano, es tan lindo y tan fácil y tan corto. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastor me hará descansar. ¿Cierto? Y lo más hermoso, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Todos, hij, hermanos, todos hemos pasado por valle de sombra de muerte. Por eso debemos confiar en nuestro Señor, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, dice, dice la palabra, sino según en el propósito suyo, no por nuestras obras, por la gracia que fue en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, por lo cual dice, ahora se ha manifestado la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio hermano cuando usted cree es inmortal desde ese momento, muchas veces tenemos una, una mala idea de creer que cuando nos morimos vamos a la vida eterna y eso no es así el momento que creíste ya tienes su lugar junto al Padre, el momento que creíste es porque dice que, que, que nadie, nadie lo arrebatará de la mano de Dios el momento que creíste es, desde ese momento ya tienes vida eterna por eso es que el apóstol se esmera en que andemos como el anduvo en que andemos como el anduvo y los niños espirituales es tiempo de que empecemos que empecemos a zamarrearnos y a andar ya como jóvenes, como padres no solo por la cantidad de años que a lo mejor se lleva en la iglesia, sino que es por el estándar que Dios nos pone, es la medida de Dios y bueno, y resumiendo todo el consejo del apóstol, como ya para ir terminando Juan se dirige a, a, a sus hijos espirituales, el apóstol, y como les dije antes, usa o, o, otra palabra al final y dice, a los hijitos, dice, os escribo vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os escribo vosotros jóvenes porque sois verdad y porque habéis vencido al maligno. Tanto hijitos, tanto niños, tanto jóvenes, tanto padres espirituales, todos hemos vencido al maligno, hermanos. Porque todos somos lo mismo. Todos estamos o pasamos por diferentes etapas. Niños, jóvenes, padres, el crecimiento espiritual. No es cronológico. Si bien es cierto, siempre se nos enseña que los niños son los bebés espirituales. Nosotros hermanos tenemos que ir avanzando a ser jóvenes, a ser padres. Los que somos más viejos, necesitamos... Eh, vivir el rol que Dios espera de nosotros. Qué triste es cuando alguien dice de una persona que es adulta, que ya tiene, no sé, 50 años y se comporta como un preadolescente, se comporta como un niño chico, se cree, se cree adolescente, se viste como un niño, como no sé, no juega su rol. Es feo. Ver a un hombre mayor o a una mujer mayor creyéndose adolescente, viviendo como adolescente, con problemas de adolescente, es triste y es feo también. Las personas mayores tenemos que vivir como mayores. Los adultos tenemos que vivir como adultos. Si no, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los niños? ¿Dónde están sus referentes? Yo comparto con jóvenes y, y doy gracias a Dios, comparto mucho con ellos. Pero ni se me pasaría por la mente ser igual que ellos. Ya no puedo ni jugar fútbol con ellos, porque la primera tranca y, y quedo para dos meses de, de yeso. ¿te fijas? Hermanos, los niños y los jóvenes esperan de los padres una conducta de acuerdo a lo que son. ¿okay? Vivamos así, hermanos. Y veamos el último pasaje. No lo busquen, se los voy a leer yo mismo que está en Efesios y dice así. Así que ya no soy extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es nuestra posición, hermano. Esta es nuestra posición. Nuestros pecados fueron perdonados, hemos conocido al Padre y tenemos la victoria. Tres puntos que el apóstol desarrolla en estos cuatro versículos. Y nosotros... Como hijos de Dios, ya no somos extranjeros, ni somos benedizos, sino que estamos de regreso. Siempre me gusta mencionar la parábola del hijo pródigo. El Padre nos puso vestidos nuevos, nos puso una túnica, un anillo en el dedo, y mató el becerro gordo por nosotros, porque regresamos. Amén, hermano. Pero si todavía estás allá. Yo te digo que Cristo mismo, que es el verdadero hermano mayor, dejó su trono para ir a esa posilga en la que estábamos y rescatarnos desde allá. Él nos sacó de ahí. Y si todavía estás allá, lo único que te digo, arrepiéntete y cree. No hay otro evangelio que ese. Vamos a orar, nos ponemos de pie.